Nos encontramos aquí con el organizador de esta caminata solidaria y también nos encontramos con Paco Claro, también un colaborador también de nuestra televisión, de la M95. Muy buenos días a todos. Hola, buenos días, Elena. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Elena? Bueno, contar un poquito cómo ha sido esta iniciativa de la segunda, ¿no?, carrera solidaria que se realiza. Sí, bueno, esta es la segunda caminata solidaria a favor de la osteogénesis imperfecta. La primera la hicimos el año pasado en esta misma fecha porque aprovechamos el Día Internacional de los Huesos de Cristal, de la osteogénesis imperfecta, para celebrarla. El año pasado fue en el paraje natural del Juanal y este año hemos decidido aquí en San Pedro realizarla en el Paseo Marítimo. Acabáis casi de empezar y se ven muchas personas, ¿no?, participativas. Pues sí, la verdad es que este año ha sido muy mediática porque hemos tenido mucha aceptación en las redes sociales y bueno, pues estáis viendo que están llegando la gente y todavía no vamos a empezar a andar, vamos a empezar a las 11:30 porque se están haciendo todavía gente con la entrada y cogiendo sus pads de la camiseta, el agua y la manzana que estamos dando. La investigación, diríamos, ¿qué es lo que hace más falta en estos momentos para recaudar fondos para la causa? Pues nosotros, bueno, el objetivo nuestro, nosotros tenemos dos objetivos muy claros, que uno de ellos es darle visibilidad a la enfermedad, por eso el color amarillo hoy, crear una gran marea amarilla, y otro de los objetivos es sacar dinero para la Fundación AUCE, que es la que se encarga de abastecer a los proyectos y es la que está más al día de poder hacer proyectos, o sea, de poder crear nuevos proyectos de investigación para la cura de esta enfermedad. Bueno, Paco, también muy solidario con la causa, que la camiseta te queda pequeña, ¿no?, porque la llevas ahí colgada, digo. Me queda un poquito pequeña, pero bueno, lo importante es estar aquí, llevar esta camiseta, aunque sea en la cintura, esta camiseta amarilla. Hoy todos somos Paula, ¿verdad?, que anda por aquí. Hoy todos somos Paula. Y estuve hablando con Alberto, intentamos hacer un programita allí en Marbella, lo vamos a hacer esta semana seguro. Va a ser un éxito, yo creo que están trabajando mucho y muy bien. Y seguro que la gente va a colaborar, va a participar y sobre todo, todo el mundo va a saber un poco más de esta enfermedad, de lo que sufren los pequeños, lo que sufren los papás, el trabajo que vienen realizando y bueno, únicamente poner nuestro granito de arena, que es participar, apoyarlo y bueno, hacer todo lo que podamos, todo lo que esté en nuestra mano, pues para que ellos, en fin, estén un poquito mejor, sean más felices y los niños pues se diviertan y se críen como niños, como tienen que ser, felices y contentos. Cuéntanos un poquito el recorrido que vaya a ser, que la caminata, ¿en qué consiste? Bueno, pues estamos aquí en la pesquera y el recorrido va a ser, la salida va a ser desde aquí, es una caminata muy familiar, un recorrido muy familiar, ya bueno, además de Paula, que es mi hija, que la va a hacer, pero también hay personas mayores con silla de ruedas, que vienen desde Sevilla, Granada, bueno, muchos puntos de Andalucía, incluso de España, de Valencia, vienen con osteogénesis imperfecta y por eso el recorrido fácil para hoy, que es 1,5 km hacia Marbella. Y una vez que lleguemos al restaurante El Alabardero, volveremos hacia la playa de la salida, que ahí está el centro neurálgico, donde habrá una paella, una barra y bueno, unas cositas que vamos a decir también. Cuando terminemos la caminata va a ser, vamos a decir unas palabras en homenaje a nuestro amigo Antonio Con, que el año pasado ayudó al máximo y fue uno de los grandes impulsores de esta caminata. Bueno, si no quería ya hablar, la ilusión, déjala que hable, que la ilusión va a ella. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Ingrid Martín García y tengo 34 años. Muy bien. ¿Y vas a hacer la caminata también con todos los participantes? ¿Sí? Con fuerza ahí andando todo, ¿no? A colaborar. A colaborar, vamos a usted también, no, ¿sí? No. Para colaborar con los niños. Me alegro mucho que estéis tantas personas participando para ayudar a todos. Gracias a ti, guapa. Bueno, pues nada, vamos. ¿A qué hora tenéis previsto empezar y a qué hora será el final? Pues sobre las 11:30, bueno, vamos a adaptarnos también a las personas que vayan llegando, no hace esperar a los que están aquí, entonces pues sobre las 11:30 creo que es una buena hora para salida.
Y sobre la una será finalizar la caminata y empezará lo que es el tema de la paella y la barra y bueno, el homenaje a Antonio y ya pues sobre las tres y media pues daremos por finalizado la actividad. ¿Alguna cosa más? Bueno, daros las gracias porque estáis aquí también trabajando, colaborando. Dar las gracias a Alberto, a su mujer, a su niña, a todos los que están aquí. Bueno, esperar que esto, no, esperar no, seguro va a ser un éxito. Y a ver si sensibilizamos a todo el mundo y el año que viene se hace otra, ¿verdad, Alberto? Más grande, con mucha más gente que esta inclusive. Y como digo, motivar, sensibilizar y a ver si somos capaces todas de ayudar un poquito más para que estas personas, esta familia, los niños, los mayores, todos los que sufren estas osteogénesis imperfectas o llamada anteriormente huesos de cristal, mejoran un poquito su calidad de vida. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes también. Hablamos con el señor Osorio, que está en la cola también para apuntarse a esta carrera, a esta caminata solidaria. Sí, aquí andamos. No podíamos hacer otra cosa, ¿no?, que venir a echar un cable y aportar, ¿no?, que es lo que tenemos que hacer. Parece que había mucha aceptación y aquí estamos, un gran día que yo creo que vendrá muchísima gente. Estamos viendo cómo empiezan a llegar ya todo el mundo. Además, lo que nos pasa siempre, no siempre vamos a última hora a la carrera, pero bueno, nunca mejor dicho que estemos aquí para colaborar y echemos un buen día, que es lo importante. Muchas gracias. Gracias a vosotros, gracias. Aquí estaba liado con la verdad es que, bueno, me comentaba su madre que, como sabéis, todo lo que se recaude va directamente a la fundación, que es la que lleva la investigación sobre la osteogénesis imperfecta, que como sabéis es una enfermedad que lo que hace es que los huesos tengan, se llama también huesos de cristal, osteogénesis imperfecta o huesos de cristal, porque los huesos pierden parte de su mineralización, con lo cual tienen una fragilidad superior. Y eso conlleva a que tengan pues fracturas que de otra manera no tendrían por qué. Por eso es tan importante empezar a ver a nivel de investigación qué tipo de tratamiento puede llevarse a cabo. Y desde aquí, además en Marbella, como sabéis, que bueno, pues nos volcamos, porque es verdad que todos nos sentimos solidarios con las familias que en un momento determinado pues ven que aparece esta enfermedad cuando nace uno de sus hijos. Yo creo que en esta además se da la circunstancia y la particularidad que no solamente es una carrera solidaria en favor de la osteogénesis imperfecta, sino también para recordar a Antonio, que como sabéis, bueno, todas las camisetas lo pone detrás, es una persona que también luchó tanto, trabajó tanto en la anterior carrera, hizo tanto para que pudiera tener la máxima difusión, que en este caso, bueno, pues son las dos vertientes, ¿no? Recordar a Antonio y también darle todo nuestro apoyo y solidaridad a las familias que tienen en uno de sus miembros una osteogénesis imperfecta. Muchas gracias, muchas gracias. Hablamos con Laura, la mamá de Paula, y bueno, un momento muy emotivo en la cual pues hay muchas personas que no, algunas han venido incluso de fuera, ¿no? Han venido, buenos días, gracias sobre todo a todo el mundo por los que ha venido y sí, la verdad que este año está siendo una barbaridad, han venido, yo creo que se ha duplicado, incluso triplicado la gente que vino el año pasado.
y han venido de Madrid, han venido de Granada, de Jaén, de todas partes de España. Y se agradece mucho, esto es muy bonito, algo muy bonito. Y todo esto yo creo que gracias a Antonio, que nos ayudó el año pasado muchísimo y nos ha dejado su legado y ya está. Va a tener su homenaje también sí, este año. Sí, va a tener su homenaje. ¿Cuántos niños en la Costa del Sol hay afectado de esta enfermedad? Pues mira, en toda España son unos 2.500. En la Costa del Sol no sé decirte exactamente, yo te sé decir a nivel de España que son unos 2.500. Y en San Pedro somos tres. O sea, hay tres niños afectados. ¿Cómo va la investigación? ¿En qué momento? Pues antes estaba parada totalmente, ahora es cuando ha empezado a arrancar un poquito y por eso nos hemos animado a hacer este tipo de eventos para poder recaudar fondos y impulsar un poquito la investigación, que es lo que queremos, las familias con niños afectados de osteogénesis imperfecta y adultos también. ¿Cuántos eventos seguís al año para ayudar un poquito a esta pues investigación? Realmente llevamos haciendo eventos desde hace 10 años que llegamos aquí a vivir, pero para recaudar fondos es el segundo ya que llevamos. ¿Vais a hacer este año más cosas? De momento queremos que pase este evento de hoy, que llevamos varios meses trabajando muy duro para que pueda salir y luego ya se verá. Muchas gracias por atendernos. Gracias a vosotros, gracias. Hablamos ahora con Ana, que ya nos comenta que lleva dos camisetas, la del año pasado, que fue la primera caminata, y la de este año, o sea que lleva las dos, ¿eh? Sí, 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 son dos años seguidos las que están haciendo esta caminata. El año pasado fue en Ojén, recuerdo perfectamente, este año aquí en la playa de San Pedro Alcántara. Día Mundial de la Osteogénesis Imperfecta y sobre todo lo que hay que hacer y lo que están haciendo hoy muy bien es la visibilización a la sociedad de esta enfermedad denominada dentro de las enfermedades raras, y que bueno, que aunque sean de las raras siempre hay alguien que conocemos, en este caso hay vecinos y vecinas de San Pedro que tienen algún que otro niño o niña con esta enfermedad. Por lo tanto, hay que hacerla visible para luchar contra ella, para hacerle ver a todas las administraciones públicas, en este caso a la administración pública que yo represento, la Junta de Andalucía, siempre apoyando y apostando por la investigación para las enfermedades raras. Bueno, en San Pedro hay dos casos, ¿no? Tengo entendido. Sí, hay dos casos y bueno, siempre son, por eso digo que son las denominadas enfermedades raras, pero que luego van apareciendo desgraciadamente múltiples casos pues de la gente cercana que conocemos. Gracias, Ana. Nada, a ti. Hablamos con la directora de la fundación y además que está aquí en plena acción, también, claro, pues que hay mucha gente. Claro, hay mucha gente y tenemos que hacer, aquí hacemos de todo, no hacemos todo lo que podemos porque tenemos que buscar recursos para la investigación de la osteogénesis imperfecta. Y a nivel de toda España, ¿no? O sea, lo que hacéis. Sí, exacto, la fundación AUCE, la sede está en Valencia, pero nosotros trabajamos a nivel nacional e internacional. Sobre todo lo que hacemos es promover la investigación de la osteogénesis imperfecta. ¿Cuándo nace esta asociación? La fundación nació en el 2011, nace del seno de la asociación. Los propios socios de AUCE crean la fundación pues, con el fin de fomentar lo que es la investigación, que hasta el momento ha estado muy parada y ahora realmente ya sí que tenemos más proyectos de investigación que estamos financiando. Bueno, ¿esperabais esta cola aquí en San Pedro Alcántara? ¿Lo esperabais toda esta cola, todas estas personas solidarias? Yo me lo esperaba porque la gente de Málaga son personas muy, muy solidarias y queremos agradecer sin duda que un año más nos apoyen y que estén con nosotros y sobre todo el calor que recibimos, el cariño y el calor que recibimos de todos vosotros. Enhorabuena por lo que hacéis. Gracias a vosotros por la visibilidad, gracias. Mira, las manzanas y el agua vuestra. Vale. Todo esto es nuestro. Cinco. ¿Qué?
Nos vamos poniendo por aquí, por favor, nos vamos reuniendo aquí, por favor, que vamos a decir unas palabras. Bueno, muchas gracias a todos los que habéis venido este año. Ha sido un trabajo duro que hemos realizado durante muchos meses. El año pasado fuimos 3, este año somos 2. Pero yo creo que Antonio está más presente que nunca y a la vista está. Nos habíamos quedado Alberto y yo solos preparando este año la caminata, pero gracias a muchas personas que gracias a Antonio conocimos y otras personas que han querido colaborar, ha sido posible este año la caminata y doy gracias de corazón a cada una de las personas que han trabajado para que esto hoy pueda salir así de bien. Gracias. Ahora voy a... Bueno, ahora voy a decir unas palabras que espero no poder decir 2 o 3 frases seguidas y no llorar. Hace algo más de 10 años no tenía ni idea de lo que era la osteogénesis imperfecta. Esperaba ansiosa la llegada de mi bebé, que vaticinaban iba a ser algo complicada, habiendo visto ambos fémures fracturados en el 6º mes de embarazo, sin saber darme un diagnóstico en concreto. Tenía mucho miedo, no lo voy a negar, pero algo me decía que mi bebé venía con una grandísima fuerza interior y jamás se me pasó por la cabeza tirar la toalla. No me equivocaba. Hoy, 10 años después, con más de 45 fracturas a nuestras espaldas y 9 operaciones, puedo corroborarlo. Paula es una superheroína con un corazón inmenso y doy gracias cada día que pasa por tenerla en nuestras vidas. Todo este camino ha sido duro, pero no nos hemos sentido solos. Siempre hemos estado arropados por mi familia, mis padres, un pilar fundamental, y mis hermanas. Y sobrinos. Al poco tiempo conocimos al compañero perfecto en esta aventura, al que queremos con locura, y se ha convertido en uno de los protagonistas también de esta historia, que es Alberto, y nos regaló una personita muy preciosa y traviesa, cómplice para Paula, amiga, hermana y compañera de juegos y hospitales. La OI, como nosotros la llamamos, nos ha hecho conocer a mucha gente en el camino. Genoveva y Joaquín fueron los primeros que me dejaron conocer a su hija afectada de OI también. Y gracias a ellos conocimos a Ana Duarte, fisioterapeuta neurológica, que le abrió las puertas a nuestra niña desde el primer momento y el corazón después. Luego a Ali, que también se atrevió con la OI y también la queremos mucho. Todo esto empezó de un sueño y se ha convertido realmente en uno. Hay muchas Paulas, Ian, Miriam, José, Rafa, María José, Julia. Hay muchos superhéroes que pasan desapercibidos sin darnos cuenta de lo grandiosos que son. Porque lo son y no por su enfermedad. Hace unos años la Fundación AUCE empezó a funcionar hasta llegar al día de hoy, con muchos proyectos esperando arrancar porque necesitaban fondos. Todo para la investigación de la osteogénesis imperfecta. Gracias a cada una de las personas que estáis aquí hoy y a los que no están y han querido colaborar de cualquier forma, en nombre de toda mi familia, de Paula y tantos afectados, y porque habéis elegido de forma alguna poder formar parte de la investigación y ayudar, no sé cómo deciros y daros un enorme gracias a todos.
Bueno, pues vamos a dar por... Vamos a iniciar la caminata en ese lado del paseo. La policía estará preparada ya para el inicio, el principio de la cola de la marea amarilla, y a partir de ahí hacemos la gran marea amarilla, ¿vale? Entonces, muy bien, va a ser la de la tirada.